do a wristband here? No, I used to come here a couple years back. Oh, yeah. I can't remember the names of people anymore though, so I'm not sure who would cut my hair. Was there a chair right in the window before? Hmm? Was there a chair right in that window before? Or was this chair always here? This chair? Yeah, I thought there was a chair right in the window. No, it's new. Oh, okay. Yeah. Granito, chapato, ¿eh? No sé nada, güey. Ay, mi ¿qué hay, güey? Camarón, ¿los camarones? ¿De los precocidos? No, de los crudos con cáscara. Ahí vamos a ver, espera. Aquí le vamos a buscar eso ya.
No lo sacan aquí ya. Tiras un viaje, un maratón. ¿Ya? Hay que tirarse un maratón para los grandes, crudo, con cáscara. Porque no lo quieren sacar aquí en la ciudad, no lo quieren sacar. ¿Ya? Los tienen, pero tenés que pedirlo detrás de... del counter de, lo, de la carnicería del supermercado. Lo sacan afuera los chiquitos. Entonces los únicos grandes que sacan son los precocinados, que no son malos, porque no son malos. No son los mejores, yo sé que no son. Porque vienen con cáscara y todo, pero... No es igual. No es igual. Depende del plato que vayas a hacer. Depende, ¿no? ¿Cuánto andas ahí? 3 bolsas. ¿Y crees? 30. Son los... ¿Verdad que tú lo veas? No, ya he comprado ya. ¿No quieres 25 para que te suelte de las 3 de un solo? Me está tirando tempranito en la mañana, me está tirando en la esquina, ya me cogió en la, contra la cuerda el chaparro. Chacho, tempranito en la mañana, el primer golpe me lo... Para que suelte las 3 de un solo. Este chaparro sabe, ¿eh? Ahí te suelta de las 3 de un solo. ¿Cómo cambia eso? Pongo una nevera de abajo. Ya no hay nevera. ¿Ya no tienes nevera de abajo? No, ya la quitaron. Pero en la mesa atrás. Ah, está bien. Pero acá atrás, ¿verdad? No, sí, abajo. Sí, ahí, sí. Ya quitaron la nevera. Igual lo voy a dejar más rato afuera porque está frío, ahí después de mantener sí, frío. Sí, sí. Yeah. Aguanta. Sí, aguanta. Si hubiese sido estos días pasados, ¿no? Sí. Sí, hoy es un par de días caliente, ¿no? ¿Y el Joey? ¿No lo ves? Yo lo vi hace como 2 o 3 días, lo vi por ahí. ¿No sé? Sí. Pero no lo he visto más. No lo he visto más. Al que veo a David. Ah, sí, David. Sí, el David, pero yo no lo veo casi. Yo no sé qué se ha hecho yo. No se deja ver el Joey. No. Yo le pregunté a Joe si se estaba quedando todavía en casa de... En casa de David, tú sabes. Ajá. Y dice, no, porque... Hay otro boricua, hay un loco por ahí también que se pasa... Que Joey se pasa con él, José. No sé si sabe quién es, un como de Chicago, por allá, un boricua es un señor. Uno que anda bien planchadito siempre. La ropa, yo creo el pantalón. Que sí. Ese mismo, sí. Ok. Es medio tostado, yo a mí no me cae bien. Yeah. Que no se suele ver mucho acá, ¿no? No se suele ver exactamente. Okay. Pues, yo lo vi, me estaba diciendo, no, yo vi se queda en casa. Y yo, carajo, yo creo que yo vi se está quedando en casa de... David me dijo que ahí está en casa con él. Ajá, entonces yo hablé con yo le digo, oiga, tú no te estás quedando en casa de David. Yo me quedo algunos días en casa de David y algunos días en casa de José. Y yo, ¿por qué tú no te quedas en casa de si es tu hermano? Uh-huh. Y dice, ni él mismo me quiere ahí. Y yo, mira para allá. ¿Y vio por qué? No le pregunté ya por qué. ¿Será que no se llevan bien? Bien, se han llevado bien, loco. Sí, pero es que yo, ya, entonces, yo vi le da sus rabietas, yo vi le dan sus cosas, ¿tú no te das cuenta? Uh-huh. A Joey le entra unos tantos. Un rato, ¿va? Sí, de niño mal criado, brother. Berrinche. Porque es que a veces yo ni quiero hablar con él, ni pan y lo quiero morir. Berrinche, esa es la palabra. Berrinche. Entra unos berrinches que ni mi hermano parece que lo aguanta. Porque yo, es mi hermano y lo tengo que cortar a veces. Le digo, oye, su primerito, Dios. Chach. Con vacaciones de ti, brother. Yeah. Lo vi, no es fácil, brother. Cuesta, güey.
Cuesta lidiar con ese niño. Entra en su perrinche, brother. En chisme y pendejada. ¿Estás loco? Está tostado. Desde así mismo me dijo, ni mi hermano me quiere ahí. Yo le pregunté a David el otro día y me dijo, ahí está en casa, me dijo. ¿Ahí contigo? Sí, sí. Sí, pero el mismo yo me dijo así, el mismo me dijo, no, eso me quedo de eso ya. Entonces no me decía nada de en casa ahí. Mira, ¿qué te iba a decir yo? Si vas a conseguir algo hoy, porque esta semana que viene está cerrado. Va a estar cerrado esto, ¿verdad? Yeah. ¿Ya desde mañana? Ya de mañana. Wow, era para allá. ¿Lo hicieron a las 5, Seban? Regularmente hemos cerrado a las 5. No sé, depende como... ¿Cómo vaya el día? Toda esta semana ha estado cerrado antes de la hora. Porque bueno, como ha estado muy flojo, muy lento. Entonces no sé hoy, depende cómo esté, Frankie, depende cómo esté. Quizás puede ser las 5 o antes. Ah, tú está bien. Yeah. No, pues ya lo sé, pues ya está jodido, ya me hago temprano. Uh-huh. Esta semana sí que va a estar. Sí, yeah. Va a estar también esta semana. Oye, ¿y el Ercilia está abierto? ¿No sabes? Pero no estaba cerrado ahora. ¿Está cerrado? Sí, ahora mismo está, pero yo creo que ha abierto todos los días. Pero no te puedes sentar ni nada. Solo para llevar, ¿no? Para llevar, sí. Yeah. Y hace días que está para llevar. Okay. Eso sí, eso. Esta semana que terminamos ahora, creo que toda la semana, ¿no? Los poquitos negocios que han abierto van a terminar cerrando ahora. Sí, yo creo que sí. Más creo que sí. Es que... yo no me he fijado muy bien la hora. No, la noticia últimamente, pero... que está subiendo los casos todavía, eso es lo que pasa. Uh-huh. Correcto. Subiendo y pues pero se han aguantado mucho, ¿verdad? Porque como eso iba explotando por ahí para arriba, se ha aguantado muchísimo. Uh-huh. Se ha aguantado muchísimo. Todo el día era duplicándose casi, duplicando las muertes, ya no está así. Cabrón. Tremendo. Tremenda vaina, chico. Tremenda vaina nos tocó al principio del siglo. Todo, un montón de cosas pasan al principio del siglo. La Gran Depresión, la peste bubónica, la influenza, todas esas grandes... tragedias. Uh-huh. Pasaron en los años 20 de cada siglo diferente. Ay,
Siempre al principio de cada siglo pasa algo. La gran depresión del siglo pasado, el anterior la influencia, el anterior la peste bubónica. No. Fíjate que de lo más cabrón que he visto un video ahí, Tranqui, es una en 1918. Se llamaba la gripe española. La influenza. 33 y pico de millones de muertos. La influenza, esa misma, la gripe española. En 1918. 18, principio del siglo. Oye bien. 33 y pico de millones de muertos. Wow. Increíble. La influenza. La gripe española, esa misma. El ébola solo mató 10.000 y algo. Oh, sí, el ébola es. El ébola no sé. Así rápido como llega, rápido se va. Y ni la combaten, simplemente se va sola prácticamente. El ébola luego la. Cayeron cura, pero hay varios. Fueron en tres lugares de África. Sí, porque hay varios tipos de ébola. En tres lugares de África. La del Nilo creo que es. No me acuerdo. La contienen bastante el ébola. Y hay cruceros que ahora mismo llevan ya casi 2 meses, brother, en el agua, en medio del Pacífico, y que no nos permite entrar en ningún país hasta que se acabe. Hay que estar metido en un crucero. Qué rico una semana, pero 2 meses. Ya 2 meses apesta estar ahí. Aunque es como un hotel esa vaina, ¿no? Pero obviamente necesitas pisar tierra. Sí, ya. 2 meses de lo mismo ahí. No está muy agradable. Sí. Y lo más seguro que no están. Yo sé que es como un hotel. Pero lo más seguro no están. Porque los tenían contenidos a sus cuartos, a sus cabinas también. La verdad. No los tienen caminando por ahí, que puedes ir a la piscina. Sí, claro. Pero los tienen contenidos a sus cabinas. Y cada quien en su espacio. Ajá. Está cabrón. Esa vaina no está fácil, ¿no? Y no estás metido en el casino todo el día, nada de esas cosas. Correcto. Sí, obviamente está desesperante eso. Ah, sí. Exacto eso. Un poco más cómodo. La cama un poquito más cómoda. Lo único, TV, aire acondicionado, comida.
cierta manera una, va a ser una manera de reflexionar. Tú sabes, aquí la, aquí toda la familia es muy raro que pase unos días juntos. ¿Eso es verdad? Va a ser una manera, de cierta manera, voy a reflexionar un poco lo que es la unidad familiar. Sí, casi no se ve aquí. No, no es que no sea unida, porque la familia sí es unida, recuérdate, la familia primero, ayuda a tu hermano, ayuda a tu hermana, pero no están juntos. No, pero te digo, la de estar juntos, de convivir juntos, de compartir juntos. Desayunar juntos, van a almorzar juntos, van a cenar. Yeah. Ahora sí. Ahora toca. Sí, eso es importante. Muy importante. Y se ha dejado. Si uno mira de esas maneras, hasta se puede pensar que hasta Dios mandó esto para una pequeña palmada en la mano de, sí, de las cosas que se han olvidado, lo que Él pide. Como te digo, una manera de reflexionar, de reflexión, de lo que es la unidad familiar. Con la única diferencia que están habiendo muertos. Sí. Es lo malo. Yo que mi papá, cuando nosotros éramos niños, casi nunca comíamos juntos, o sea, desayunábamos todo el mundo, mi papá se iba temprano, para acá, para allá, para la escuela, almorzábamos todo el mundo diferente y cenábamos todo el mundo diferente ahora. Pero el domingo mi papá, el domingo todo el mundo almuerza junto. Todos nos vamos a almorzar afuera, a un cuchifrito, a la playa. Él dice, desgraciadamente en la semana no se puede por trabajo, estudio, todo eso. Pero el domingo, toda la vida, el domingo, toda la familia come junto. Comer junto. El único día que tenemos. Correcto. Y él siempre, bien estricto en eso. Mira, nosotros era igual también, pero sí, domingo comíamos en casa juntos. Sí, comía juntos. Solamente que hubiese mucho trabajo, Bori. Ajá. Pero de lo contrario, siempre estábamos juntos, comiendo juntos toda la vaina. Sí. Siempre tuvimos eso. Sí, nosotros también. Pobremente, pero tuvimos eso. Ah, más rico todavía, pobremente. Mira que vacilábamos. Si llegaban los primos y para acá, y o si no íbamos para casa de abuelo, pasábamos toda la tarde allá. Chamaquito. Que llegaban los otros primos. Pues, no. Chévere, ¿no? A jugar bien, niño, a jugar y a correr bicicleta. Chévere. Dándose la cerveza, ya jugando domino y hablando, y ellos. Lo que hacemos ahora, lo que ellos hacían hablando de negocio, ¿cómo va a ser con dinero? Pero fíjate que eso, ahora nosotros como adultos nos hace falta eso. Pues claro. No tenemos el tiempo para eso. Entonces, imagínate, y nos quejábamos de nuestros padres en ese entonces, y nosotros no hacemos. Hacemos, ajá. ¿Ah? Ahora nosotros no hacemos esa parte. ¿Crees tú? Sí. Estamos mal, ¿no? ¿En serio? Estamos mal. Ni un día sacamos. Estamos todo el tiempo. Todo el tiempo activo. Sí. Y el poquito tiempo que tenemos, lo queremos coger para uno, ¿no? Lo queremos coger para mí. Correcto. Y los padres nosotros no lo cogen para ellos, lo cogen para uno. Sí. Para los hijos. Vamos para la playa, vamos para Celeste, vamos para el río. Pues todos cansados, pero iban, llevaban a uno. La verdad, sí.
That's it. Thank you. Nice. Mm-hmm. Yeah, there you go. Nothing in the front. Thank you, man. Yeah.